gracias. La tercera entrega de los premios Orgulloso de Ser Chapín abrió votaciones para escoger a los favoritos de la industria musical guatemalteca. Entre los nominados están Ale Mendoza, Piva, Gaby Moreno, Ángel Medina y Mayra Álvarez. La premiación, cuyo director es Nelson Leal, se celebrará con el objetivo de reconocer lo mejor de la música. Artista Revelación, Orgullo Chapín, Grupo Marimbístico, Video, Canción y Música del Año son las 6 categorías en las que está dividida la entrega. Leal asegura que los organizadores del evento esperan un gran espectáculo el 31 de agosto en el Teatro Nacional. Algunos artistas expresaron su alegría. Me siento muy feliz y muy agradecida por la invitación, es algo que no me esperaba, pero vamos con todo a cantar con el corazón y más que todo disfrutar del talento que tiene Guatemala, porque vamos a escuchar solo música guatemalteca durante 2 horas. Va a ser, y aparte que vamos a estar acompañados de la gran orquesta, de más de 30 músicos, va a estar increíble, una noche mágica. Mira, súper contento y agradecido con la gente, porque como ellos explicaron, ¿verdad?, el proceso que llevó el seleccionar a las personas que van a estar nominadas, pues es gracias al público, a la opinión de los expertos, así que no me queda más que agradecerle a Dios y a la gente que cree en mi talento y que me está apoyando, y pues ahora más que nunca necesito el apoyo de todos para poder llevarme a mi casa este trofeo. Es muy contentos, de verdad que muy contentos por todo, porque todo el trabajo que hemos hecho está siendo reconocido. Se están viendo ya los frutos de tanto desvelo, de tanto de todo, de tantas peleas, de tantas alegrías también, de tanto a veces llorar, pero estamos con toda la garra, con todas las ganas de ganar no solo una nominación, sino las dos, que son Video del Año y Artista del Año. Creo que lo podemos hacer con el apoyo obviamente de toda la gente. Me siento muy contento, primero por participar en un evento tan prestigioso como este en mi país. El hecho de saber que somos 1000 chapines tratando de pues, poner el nombre de Guatemala en alto es lo que en mi corazón está, el simple hecho de llevar la bandera de mi país, de Guatemala, bien bien en alto. Y por ser nominado como Canción del Año, estar nominado junto a tantos artistas tan buenos en Guatemala. Queridos amigos lectores de Publinews, la invitación está cordialmente hecha para ustedes. Acompáñenos el próximo sábado 31 de agosto, de 7 de la noche a 9:30, a la tercera entrega de los premios Orgulloso de Ser Chapín en el Teatro Nacional. Y eso sí, pies al suelo, ojos al cielo y siéntase orgulloso de ser chapín.